Como King Tropic lo acaba de hacer. Bueno, y tenemos muchísimas sorpresas esta noche, así que le invitamos a que se quede con nosotros, que disfrute de nuestras historias, de nuestra música y de todo lo que tenemos preparado para usted. Así que de una vez le mostramos nuestros titulares. Bienvenidos a Informe 11, el show. Esta noche le presentamos King Tropic y su ritmo moderno. Mejores historias de Informe 11. Y nuestra sombra es un varón que sabe de conexiones. Bienvenidos, esto es Informe 11, el show. Bueno, ya vieron ustedes que es un varón y sí que lo es, ¿verdad? Se ve que anda hasta como con saco y toda la cosa. Varón, ¿lo podemos ver de medio lado, por favor? Un momento. Bueno, a ver. ¡Ay, tiene anteojos! ¡Uy, qué bárbaro, Frederick! Que lo dice todo en los titulares. Dije, eres un electricista. Tiene que ser... ¡No! No. Pero dijo que era bueno en conexiones. Y sí, tiene anteojos, se ve como muy intelectual y muy curioso. Sí, más o menos. Dice, más o menos. Pero no es electricista, entonces. ¿Qué otro tipo de conexiones pueden ser? Ay, Dios mío, para ver qué tipo de... Conectando países. ¿Algo con viajes? ¿Usted tiene que ver algo con viajes? ¿Agente de viajes? Bueno, algo de viajes. Parece que tal vez no necesariamente trabajar en el aeropuerto. Pero algo. ¿Qué tal andamos para el ámbito de la comunicación? ¿Le gusta la comunicación? ¿Sí? ¿En todas sus dimensiones? ¿Es extrovertido? Sí. ¿Bombeta? ¿Qué llaman? Sí, todo también feliz lo dice, todo orgulloso. Muy bien, ya vamos entonces acercándonos con muchas características para saber quién nos acompaña esta noche de Informe 11 el show, pero como todavía no sabemos ni les podemos decir, vamos a seguir bateando un poquito y preguntándole cositas a lo largo del programa. Sí, tratando de escudriñar un poquitito y de darnos cuenta de quién se trata, pero eso será más adelante, porque llegó el momento de irnos hasta Atenas. Y es que si ustedes han pasado ahí de repente por el parque de Atenas, probablemente hayan observado a un caballero con muy poca ropa ahí, casual, tomando el sol. Muchos se han puesto a preguntar, ¿pero qué pasa con este caballero? ¿Qué he dicho? Se ve la sombra, lo ha visto, ¿verdad, sombra o no? Sí, sí. Bueno, sí. Pero no se asusten, no es nada prohibido, nada censurable, al contrario. Sé que Jimmy, el protagonista de la siguiente historia, tiene un gran ejemplo que darnos, así es que préstele mucha atención y conózcalo con nosotros. La comunidad ateniense ha visto con atención cómo uno de los pollos del parque central han sido ocupados por un hombre del que no se conoce mucho. Las personas han llegado a preguntarse, ¿quién será? ¿De dónde viene? ¿Y por qué razón ha decidido tomar el sol en un lugar que es poco frecuente para ello?
por eso nos dimos a la tarea de conocer un poco más de él. Y buscando y buscando, nos hemos enterado de sus buenas intenciones. Yo quiero, antes de empezar la entrevista, de hablar que la entrevista para mí, la intención mía para hacerla, es para no para hablar mal de la gente aquí del país, porque yo soy una persona que respeta mucho las personas, pero yo veo aquí que tengo que sensibilizar un poco la gente a una cosa horrible. Es demasiado horrible la contaminación del país. Entonces, eso para mí me afecta mucho de ver cómo la gente aquí tiene muchas, varias cosas muy lindas aquí en todo el país. Los árboles, la naturaleza, las playas, los bosques, todo está muy lindo. Pero la gente tiene esta manera de contaminar, de destruir. Todas las mañanas, armado de mucha paciencia, este hombre extranjero, pero que ama nuestro país, se dedica a hacer su trabajo, sin meterse con nadie y dando cada minuto una lección de higiene. Un llamado para evitar la contaminación en los parques, en las aceras, en los ríos y mares de nuestro país. Después yo hago otra vuelta por la final de la tarde, como a las 4:30, a las 5. Y yo veo que a la final de la tarde la gente vuelve siempre a ensuciar el trabajo que había hecho la mañana. Entonces, eso es un señal para mí que la gente aquí no tiene respeto por la naturaleza, no respeta nada, porque hay gente que me está viendo montar basura y que sigue contaminando. Con una bolsa, un saco y un guante, como máximo equipo, se dedica a recorrer las calles atenienses para recolectar todo tipo de basura, desde plástico hasta bolsas de cartón y todo tipo de desecho que él considere no apto para la vista y para la salud de jóvenes, niños y adultos. Yo trabajo educador de chiquitos, de niños, de kinder. Entonces, para mí la educación es muy importante y se enseña eso muy joven. Yo trabajo con chiquitos de 0 a 5 años. Jimmy, ¿hay alguna razón especial por el color de la barba y las cejas? Voy a decir algo. Yo soy una persona que siempre me gustaban los colores, pero yo soy payaso también. No le había dicho, tengo dos trabajos, el país mío. Yo soy payaso también, yo animo fiestas de chiquitos, inflando bombas, preparando fiestas de chiquitos. Y me gusta mucho divertir los chiquitos de todas las formas. Entonces, pero con respecto, aseado, es importante, eso es otra cosa. Y como es de esperar, un hombre procedente de Canadá se declara amante del sol costarricense. Jimmy, entonces, después del trabajo, aquí se sienta usted buena parte del día. Sí, yo ando leyendo, ando viendo cosas por internet y también ando escuchando música tranquilamente. Y yo soy descansadito como 3-4 horas, soleándose, me gusta mucho. Muy fuerte el sol. Sí, pero me está echando cada hora bloqueador, entonces. ¿Se pone bloqueador? Sí, para no me quemarme, porque ya me quemé la cara como una semana atrás. Y ahorita ya aprendí de eso. Es importante de aquí, el sol de Costa Rica, de untar bloqueador, de echar bloqueador mucho. Ahora la gente conoce más de él, por eso se ha llegado a convertir en un amigo más de la población ateniense, donde con orgullo todos dicen tener el mejor clima del mundo. Sí. Tenemos dos presentadoras muy guapas en el programa. Ok. Luzania y Natalia. Ok. Por favor, envíeles un saludo y díganles que recojan basura por donde quiera que vayan. Ok. ¿Cómo se llama? Natalia y Luzania. Natalia y Luzania. Por favor, yo ocupo ayuda para untar la basura aquí. Si vosotras me haría el favor un día solamente de venir acá a Atenas para me ayudar, yo lo agradecería mucho. Muchísimas gracias. Dígaselos en francés, porque ellas solo entienden francés. Ah, francés.
Bonjour, mis deux amis, comment se llama? Luzania y Natalia. Luzania, Natalia. Je parle très bien français, mais je parle le français du Québec. Je ne sais pas si vous êtes de France, mais c'est ça. Si vous pouvez venir m'aider ici à nettoyer un petit peu la ville, ça serait très apprécié parce que, comme je vous dis, j'ai besoin d'aide. Et c'est bien. Merci beaucoup. Traducido al español, muchachas, pónganse a recoger basura, que él necesita ayuda. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró presagiando el final. Qué triste luce todo sin ti. Los mares de las playas se van. Se tiñen los colores de gris. Hoy todo es soledad. No sé si vuelva a verte después. No sé qué de mi vida será sin el lucero azul de tu ser, que no me alumbra ya. Quiero saborear mi dolor, no pido compasión ni piedad. La historia de este amor se escribió para la eternidad. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. Hoy quiero saborear a mi dolor, no pido compasión ni piedad. La historia de este amor se escribió para la eternidad. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. Ajá, ¿cómo? Ella, el triste. Ajá. Es el coro. Es que tu amor ha podido ayudarme a vivir. Es que tu amor ha podido ayudarme a vivir. Ya no está más a mi lado, corazón, y eso es culpa de esta gran desilusión. Es que solo, 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 solito, solo, solo, solito no estoy, mi amor. Como el uno no quiero estar yo. Es que tu amor ha podido ayudarme a vivir. Y es que a partir de hoy tu amor me ha enseñado a vivir. Ajá. ¿Cómo? El triste. El sonamen. Goza, muchacho.
Aquí está armó el bailongo, Ahmed, ¿cómo está? Bueno, Edson Ahmed, así le vamos a decir porque el apellido tiene una historia muy interesante cuya pronunciación mejor no queremos hoy meternos en eso, pero es un músico nacional que está con nosotros hoy alegrándonos también esta noche y te damos la bienvenida porque nunca habías estado en el show. Para nada, pero muchísimas gracias, honrado, súper feliz de compartir con Informe 11 el show y con todos ustedes. Edson, qué bárbaro, tocar un instrumento de viento y cantar amerita un diafragma calidad mayor. Qué bárbaro. Un poquitito, es práctica, ¿verdad? Se nota la experiencia. Bueno, vos sos formado aquí en Costa Rica, digamos egresado de la Orquesta Sinfónica Nacional. Es como por donde quiero comenzar. Y la prueba de ello es que el esfuerzo que se hace en Costa Rica por formar buenos artistas sí rinde frutos interesantes, ¿verdad? Ya ustedes lo están viendo. Tu carrera como solista comenzó hace 6 años, pero ya antes de eso tuviste experiencia con otras agrupaciones. ¿Cómo fue esa transición? Bueno, siempre me ha apasionado la música. Para mí ha sido parte de mi vida desde pequeño. Estuvimos en la Orquesta Sinfónica Nacional, el programa juvenil. Y además de esto, también tenemos la formación con agrupaciones como Los Brillanticos, Explosión, la Orquesta Filarmónica y un poquito más de... ¿Qué más quieren? Digo yo, ¿verdad? Bueno, ahora, cuando decidís lanzarte a tu carrera de solista, fuiste impulsado por alguien muy joven, ¿verdad? Según yo me he enterado, vos eras profesor y un día tuviste como que una revelación que te dio un estudiante. ¿Nos puedes contar esa historia? Porque sí, me parece muy linda. Es un despertar que todos necesitamos a veces. Uno como profesor tiene que dar el ejemplo. Ajá. Y estábamos en una clase. Profesor de música, ¿verdad? Correcto, ajá, correcto. Y resulta que un chico me dice, yo le estaba hablando acerca de los sueños que cada uno de nosotros tenemos. Y un alumno me dijo, profe, ¿usted ya cumplió todos sus sueños? Uy, esas preguntas de los chiquitos, claro, y a los muchachos. Y entonces ya y yo no tuve nada que hacer y decirle, papito, me falta una cosa. Ajá. Me falta ir un poquito más allá y poner más de mi empeño y dejar la escuela. Y lo mejor que me pasó ese momento fue que él me dijo a mí, profe, váyase tranquilo. Usted ya nos enseñó y si usted quiere cumplir sus sueños y nosotros lo amamos, váyase. Qué bonito. Demasiado. Qué bonito eso. ¿Y durante cuánto tiempo fuiste profesor? 18 años. Qué increíble. Bueno, que tampoco eso se deja, digo, se pone en pausa. Correcto. Pero me imagino que siempre la inquietud y la falta de compartir con los alumnos está presente. Siempre, siempre. Me ha gustado un montón enseñar, pero Dios sabrá en qué momento y cómo no lo pone de camino. Bueno, y aclaramos que ese sueño entonces era todo esto, ¿verdad? Correcto. Volverte más mediático, compartir un poco más de ese talento que tenés, que es bastante así grande. Es. Yo creo sí, que siempre es bonito que cada artista nos pueda compartir su historia, porque al final de cuentas todos tenemos una historia y todos queremos contarla, ¿verdad? Así es. Más bien súper agradecido y muchísimas gracias por el espacio. No, por favor, más bien te invitamos a que sigas con nosotros un ratito más porque nos encanta, a mí particularmente el saxofón. De todos los instrumentos de viento, el saxofón es el que yo digo ese. Yo creo que tenés razón. Es demasiado chiva es este muy instrumento, lindo. Hay que decirlo. Así es que vamos a apreciar un poquito más de esta bella participación que nos hace hoy Edson en el show de hoy. Por ahora, un descansito, respire, tome agua. Está bien. Mientras Lucy sigue preguntándole cosas a la sombra. ¿Ya usted sabe quién es? No yo lo diga. Creo no. que no. Ah, bueno. Si yo sabe, no lo no. diga. Lucy, más pistas, por favor. Yeah.
infinito lo que siento. Y doy gracias por tenerte y solo pienso a ver cómo le robo tiempo al tiempo. Despierto y no sé cómo robarle tiempo al tiempo. Cada día, cada noche es un momento. Se escapa y no le robo tiempo al tiempo. Solo sé que es infinito lo que siento. Y doy gracias por tenerte y solo pienso tiempo al tiempo. Gracias, Lozania. Aquí estoy muy súper contento promocionando el nuevo éxito, Robarle Tiempo al Tiempo. Bueno, sí, ahí estábamos todos matizados, cantando, bailando con Robarle Tiempo al Tiempo. Este es tu más reciente material. Háblanos un poquitito de esta canción. ¿Por qué decidiste hacer pues un arreglo con un sello así de Quintropic de este tema en particular? Precisamente, sabemos que a Costa Rica le gusta a la gente bailar cumbia. Es un ritmo muy posicionado. Pero esta es una cumbia como suavecita, ¿verdad? Suavecita, como romanticona. Romanticona, para que se la dedique a su novia, a su esposa, a sus amigas. Uno nunca sabe que con esta canción puede unir muchos corazones y sentimientos en las personas. Bueno, la pueden dedicar, entonces. ¿Cómo decidís cada tema que querés interpretar? Porque, a ver, hay canciones de canciones, hay canciones muy alegres, pero ¿cómo decís, bueno, quiero ponerle mi sello a esta o a esta otra? Porque no te hemos visto solo con cumbia, te hemos visto con diversos ritmos. Sí, todo eso lleva un proceso en el cual estudiamos, vemos si realmente la canción amerita al país. Uh-huh. En realidad sabemos que en Costa Rica consumimos mucha música latina, pero también tiene que tener un estudio en uh-huh. realidad que realmente valga la pena y sea comercial para que la gente la pueda disfrutar y hacerla suya en cada tema que hemos hecho. Bueno, Quintropic es un artista que, como ya vieron ustedes, pues interpreta diversos ritmos, y ahora hay algo que me encanta, y es que vas a tener la oportunidad de representarnos a nivel internacional porque vas de gira para Estados Unidos. Contanos acerca de esa experiencia y cuándo es y todos los detalles. Claro que sí, muy bendecido, dándole gracias a Dios primeramente la oportunidad que tenemos de visitar Estados Unidos. Vamos en una gira por varios estados. Y precisamente ya tenemos 11 conciertos vendidos, así que toda la gente de New Jersey, de Bronx, de New York, súper atentos ahí a las redes sociales, porque vamos a irnos con todo nuestro ritmo a alegrar tantos corazones allá de tantos ticos que también trabajan fuertemente en el norte. Quintropic, ¿cómo se hace ese enlace? ¿Es la primera vez que vas de gira o no? Ya estuvimos en Nicaragua, ajá, en una promoción, gracias a Dios, nos fue súper bien. Uh-huh. Ahora tenemos la oportunidad de viajar a los Estados Unidos. Y súper contentos ahí, gracias a Dios, a la gente que confía en nuestro trabajo. Y conforme vamos avanzando, vamos abriendo más caminos, vamos abriendo más fronteras y uniendo corazones. ¿Y te viste en algún momento yéndote de gira a Estados Unidos? Porque, a ver, eso debe ser un anhelo de cualquier artista nacional, ¿verdad? Siempre traspasar fronteras. ¿Te viste en algún momento así? La verdad. La verdad no. Uh-huh. De verdad que nunca pensé en abarcar tanto territorio como artista. Pero dándole gracias a Dios siempre, la mano de Él, las cosas van de lo mejor. Siempre van caminando de la mejor manera, bien, ¿verdad? Poniendo todo en manos de Dios y súper contentos. Y vamos a ir a hacer un buen trabajo, esperando que la gente disfrute bastante en nuestros conciertos allá en Estados Unidos. Bueno, ahí la próxima nos contás cómo te fue y todos los detalles. Pues nos traes imágenes. Ahí tenemos imágenes y videitos. Sí, para queremos la prueba. La claro que sí. Bueno, y Quintropic se va a quedar con nosotros lo que resta de esta noche. Nosotros seguimos con buena música, con muchas sorpresas y con más historias. Ya Natalia Monje Quiroz está preparada, si no me equivoco, con una de ellas. Así que, Nati, ¿dónde estás? Aquí estoy. Bueno, y sí, efectivamente, ya ustedes saben, de hoy en 8, ya a esta hora, probablemente sabremos quién es el presidente de la República.
o tendremos un aproximado muy, muy fiel. Lo cierto es que en la mañana, ojo, mucha atención, no van a ser solamente dos candidatos por los que ustedes podrán votar. Hay un tercero que se coló ahí fuertemente en esta lucha por la presidencia de la República, es oriundo de Palmares y es muy carismático, por eso tenía que formar parte del show de Informe 11. Vámonos a conocer a Chumanillo. Buenas noches, amigos palmereños. Aquí estamos ustedes ayudando acá por la capacidad del pueblo. En estos tiempos agitados de política, existe un hombre que asegura que tiene la solución para todo. El pueblo de Palmares lo conoce y él ya inició campaña. ¿Qué piensa hacer por la vivienda? La vivienda, vamos a hacer una vivienda a los pobres para alquiler, no pagan. Alquiler va a cobrar no mucho. Aparte de eso, tengo una uva. ¿Cómo se llama usted? ¿Qué se trata esto? Yo soy el candidato de la República para ser el Chuma Sopa en Palmares, Partido Social Palmareño. ¡Vote por Chumanillo! ¡Hey, Chumanillo! ¿Cómo le va? Bien, amigo. Estaba escuchando su discurso. ¿Usted quiere ser presidente? Bueno, estamos contentos, muy orgullosos. Ahora, por segundo voto, pues, a ser presidente. ¿Qué cambiaría usted del parque? El parque que vamos a cambiar, sacar el parque con malla para que los pollitos me salgan a la calle. Esa es la idea que tengo yo, la capacidad. ¿Va a cerrarlo totalmente? Totalmente. ¿Y cómo va a hacer la gente para venir entonces? No, porque ahí no hay un problema, que hay un portón cada lado. Chumanillo es un personaje en su pueblo. Comúnmente se le ve cuidando carros en el centro de Palmares, donde cualquiera da fe de su honestidad. ¿Cómo es eso que usted va a hacer una playa aquí en Palmares? ¿Cómo es eso? Bueno, muchos años, del 4 años de la campaña pasada, he estudiado hacer una playa en Palmares. ¿Y dónde la va a poner? La playa va a poner ahí en la Comandel. Para que una tubería que viene esa agua en Potelena. Y es un héroe. Y va a poner diputado también, va. No, pero es que se está lanzando para ser presidente ahora en las elecciones. Ah, es cierto, que sí. Ah, bueno, yo no sabía. Yo sabía que para diputado, sí. ¿Qué le parece? No, es un buen elemento, es un buen elemento y además es muy honesto él. Yo no sé, él sabrá si lo lograste con eso. Los amigos, sí. Chumanillo es tan popular que a alguien se le ocurrió bautizar una calle con su sobrenombre. Vía, que cuida como si fuera suya. Oiga, Chumanillo, qué calidad, ¿eh? Usted tiene una calle a nombre suyo, pero ni el presidente. Bueno, he estudiado mucho aquí en el barrio de Santa Fe. Un día esto también fui a hablar al alcalde de Palmares para que le dara la cantarilla que está quebrada dentro de unas parras y ahí salía mucha gente. Chumanillo es muy conocido aquí. Muy conocido, es un personaje de Palmares y muy querido por la gente. Es una persona muy especial. Él pasa recogiendo basura, ¿sabes? Y cuando hay alguna basurilla, algún plástico, él lo recoge y eso tiene valores, ¿va? Eso no es cualquiera el que hace esas cosas. Oiga, ¿eso le daría mérito para ser presidente? Le daría mérito para ser presidente, sí. Exactamente, yo le daría el voto a él. ¿Qué le parece que le hayan dado el voto? Muy contento y ojalá toda la gente de la granja que el apoyo a su voto ya para ganar este año. A sus 63 años, Chumanillo está soltero. No sabe leer ni escribir, pero ahora que está pensionado, como barrecaños de la municipalidad local, tiene tiempo de sobra para aspirar a una candidatura presidencial. Bueno, Chumanillo, un gusto conocerlo. Vea, si no logra ser presidente, por lo menos que se cumplan algunas de las cosas que usted dijo, ¿verdad? Sí, exactamente. Yo era invocado, cumplió para presidente
Así que algo para cumplirlo. Le doy el voto. Cerremos con un discurso. Muchas gracias, amigo. Vote por mí. Chumanillo es el mejor candidato. Amigo el palmareño. Vote por mí con Chumanillo. Es de Costa Rica. Necesitamos un cambio. Yo creo que nunca habíamos tenido una sombra tan conversona. Yo quiero ver esa entrevista entre Luzania, esta sombra, Blantina y yo. ¡Santo Dios! No, qué barbaridad. ¿Qué más le podemos preguntar a esta sombra para tratar de sospechas de algo? Ay, ¿en serio? A ver. ¿Usted es actor? Bien. Yo sabía. Ahora no sabemos si de cine, de televisión, de teatro, pero yo sabía. Okay. Sí, es que, esas... Con esos movimientos y con esas ganas de hablar, ¿verdad? Uno como que empieza ya a descifrar de quién se trata. Pero es momento de hacer un corte, amigos. Cuando regresemos, yo creo que será el momento oportuno para darnos cuenta quién nos acompaña esta noche como sombra. Pero eso será después de este corte. A mi dinero.
cambiaste de modo para entrar tú. Me pusieron justo a tu lado. Entraste con fuerza, con solo la fuerza que tiene el amor. Mucho antes que la luz, la lluvia o el viento. Pues tu compañía es una caricia a mi corazón. Me parece tener 1000 años junto a ti. Pues tú me conoces y sabes las cosas que me hacen feliz. Y hoy quiero contarte que te amo y te quiero. Yo quiero que estés cada día aquí, pues te necesito a ti. Y quiero contarte viéndote a los ojos, besarte los labios y quiero llevarte hasta el infinito. En pocas palabras, muy bien adornadas, lo que me hace sentir es que lo que merezco es poco por lo que di. Muchos no conocen el amor verdadero. Cada día que pasa tú me das fuerza para seguir. Eres como el agua en pleno desierto. Nuestro amor es más puro, que siente envidia la luna y el sol. Si vuelvo a nacer, yo te vuelvo a buscar. Pues estoy seguro que en otro mañana nos vamos a amar. Y hoy quiero contarte que te amo y te quiero. Yo quiero que estés cada día aquí, pues te necesito a ti. Y quiero contarte viéndote a los ojos, besarte los labios y quiero llevarte hasta el infinito. Este caballero que tuvimos esta noche con nosotros. Y bueno, ya es momento de darnos cuenta quién es la sombra. La sombra estaba muy matizado escuchando a Edson Ahmed. Pero ya, sombra, a la cuenta de tres usted sale de ahí porque yo quiero que toda la gente sepa quién es. 1, 2 y 3. Yo sabía. Esperaban a Chayán, ¿verdad? ¿Sabe cuándo supe yo que era usted? ¿Cuándo? Cuando me asomé. Yo decía, ¿será Ricky Martin o Chayán? Pero no. ¿Chayán? Bueno. Muchas veces me confunden con Chayán, crean. No, Giovanni Linares nos acompaña esta noche. Giovanni, véngase para acá. El que canta así en el bus. Bueno, Giovanni Linares lo conocemos por muchas facetas, entonces lo podemos presentar como actor, como presentador de televisión, no sé si como cantante, ¿cantaste? No, ya nos dijo que no canta, pero ni los... Como poeta, puede presentarme, como papá, como presentador de todo, actor de teatro. Gracias a Dios, sí. ¿Con qué fue lo primero que comenzaste? En teatro. ¿En teatro? En teatro fue lo primero que comencé, y ahí, precisamente de ahí nos vieron a varios... Y nos trajeron al primer programa de televisión, bueno, hace muchos años, acá mismo, en Repetel, que era Aula 6. ¡Qué lindo, Juan Junior!
yo me acuerdo. Bueno, yo me acuerdo de Junior. Yo me encantaba Junior. El mejor, me encantaba. Freddy. Yo me acuerdo de ese personaje, ¿verdad? ¿Cómo no? Largo y tendido, ¿verdad? Largo y tendido. Pero para los que no, es que es mi hermano. El hermano, ¿cómo que es un super actor, que decirlo. Es un super actor. Para mí el mejor actor de ese país es el hermano de... De Luz. Ay, qué lindo. Yo, entonces, ay, gracias, qué lindo. Yo me emociono como si me lo estuvieras diciendo. Sí, sí, es mi hermano. Bueno, yo entonces comenzaste como actor. ¿Y después qué otra faceta fuiste descubriendo a lo largo del camino? Después, gracias a Dios, pude entrar a la televisión. Uh-huh. Ahí también hacía cuestiones de actuación. Después, que vacilón también por medio de Gastón, que está ahora acá. Y alguna otra gente me metieron a trabajar un tiempo en A Todo Dar. Ajá. Y después ya me fui yo trabajé un tiempo en A Todo Dar ahí, mira, a la par de la tía. Y después ya me fui a hacer otras cosas y ya empecé con otro tipo de actividades, más detrás de cámara. Ajá. Haciendo cámaras escondidas y otro tipo de cosas. Y después otra vez volví al frente. ¿Qué te gusta más de todo lo que has hecho y haces? Bueno, a mí me encanta hacer cámaras escondidas, me encanta. Pero hacer teatro es mi pasión. Ajá. Pero estar frente a las cámaras, a mí es que me gusta todo. Qué bonito, me gusta, ¿verdad? Sí, bueno, y estoy en radio también. Ay, también en radio, sí. Sí. Sí, estuve en Omega bastante tiempo, gracias a Dios, ahí en el manicomio de la risa, hasta hace como 6 meses. Qué bonito. Y como presentador de televisión también. Sí. Gracias a Dios, a mí me tocó. Bueno, ¿y ahora? Y con este tarro, para que puede llegar a donde quiera. Perdón, pero yo 90-60, 90 no soy tampoco. Bueno, pero son muy lindas las dos. Gracias. Mira, Giovanni, hay algo muy bonito y es que esa versatilidad te ha traído de vuelta aquí a Repretel con Conexión Fútbol, un proyecto que, bueno, desde el primer día, para mí es exitosísimo. Viene a entretener a la gente, acompañarle en una franja horaria que yo creo que sí se necesita esa compañía. Cuando uno está cenando en la casa, cuando algunos están, no sé, regresando. Sí, la verdad. Es cierto, sí. Ahí cuando todo el mundo está sintonizado, ¿cómo ha sido esa experiencia más enfocada en el fútbol? Bueno, bellísimo. Es una experiencia nueva para mí. A mí me gustan los deportes, soy un fiebre del fútbol. Pero una cosa es ser un fiebre y otra cosa es saber. Y soy de la par de gente que ha jugado a primera división, que han estudiado eso. Pero qué bonito. Pero es muy bonito la oportunidad de estar con ellos. Además, creo que la producción tuvo un gran acierto. Y es hacer un grupo... muy diverso. Muy diverso, sí, pero al mismo tiempo muy homogéneo en su forma de ver la vida y de pensar. Ajá. Es decir, ahí no hay gente como negativa, que llega. Ahí todo el mundo llega como, con buena vibra, positivos, con mucho respeto, porque también hay posiciones muy encontradas, con muy buena disposición, porque no todo el mundo llega que yo lo vacile al aire y que le haga preguntas y que... ¿Y cuál es tu papel dentro del programa? ¿Tenés como hacer vacilón? Así como hacer vacilón. Yo seguramente sí voy a hacer bastante yendo a los estadios, haciendo segmentos en los estadios para que la gente se gane algunos premios en los estadios, vacilemos, que se vean por tele también. Y voy a estar llegando al set a mover un poquillo a los panelistas, a vacilar con ellos, a estar ahí jodiendo la vida. Giovanni es un vacilón porque él está aquí sentado, pero él no se queda quieto, él está así. O sea, es una energía que tiene, que yo me imagino que le sacó canas a sus papás. De chiquitito, era ¿cómo eras? Muy agazapado, porque en la calle era muy... Andaba así, jalándome tortas, pero mi abuela era muy chiva y mi abuela era la que me cuidaba. Entonces yo con mi abuela era... Seriecito, sí, estoy muy calmadito. Y si llegaba mi mamá a trabajar y tenía que hacer, era peor. Entonces yo era un santo a la par de ellos. En la casa era un santo. ¿Y cómo es? Ay, Dios mío. Que fui monaguillo, ¿verdad? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Qué ya me voy a ver, el padre está haciendo la lectura de la sí, ¿verdad? ¿Crees que a ver si llegaban? Comiéndose las hostias. A ver si llegaban a... Sí, bueno, sí. Tomándose el vino, eso no tan pequeñito, ¿no? Pero si nos robamos las hostias antes de consagrar, se llaman formas. Ajá. Si nos robamos las formas, claro. Y claro. Son riquísimas. Les ponían dulce de leche. Y lo cometían. Antes de consagrar. Pero qué dicha. Antes de consagrar. Porque si no tenía que abrir ahí dos guardias. No, es una falta de respeto, ¿no? Sí, no. Pero entonces sí, fui monaguillo y... ¿Y cómo es Giovanni un día común y corriente? ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué le divierte? ¿Cuáles son sus hobbies? O sea, para la gente que solamente conoce el Giovanni alegre, bueno, aquí y allá. No, que es que la gente piensa que también yo paso haciéndole chistes. Obviamente, si se presta, pues vamos a vacilar donde sea. O sea, sí. Me gusta vacilar todo el tiempo, me gusta tener una buena actitud, me gusta andar sonriendo, me gusta la gente. Uh-huh. Para ellos, hay gente que dice, no, es que me da mucha pereza. A mí la gente, el que se me pare a hablar a la par mía, yo me pongo a hablar de lo que sea, hasta de lo que no sé. Me gusta la gente, creo que soy bien positivo en mi vida. Soy así como me ven. ¿Y qué te pone de mal humor entonces? ¿Qué me pone de mal humor? La gente traicionera me pone de muy mal humor. Uh-huh. O cuando hablan cosas que no son, eso sí me pone de muy mal humor. O cuando veo injusticias. ¿O sabes qué me pone mal humor? Uh-huh. Cuando le pegan a los chiquitos. Uy, y eras no, que por más mamá que sea, sí, hay no, algo es entre que no, mí que... Jamás, ya eso no, sí, es no, bueno. Es que eso a cualquier persona lo pone triste. Bueno, sos papá, ¿verdad? Soy papá, claro, tengo dos hijos, Valeria y Sebastián. Oh,
Les mando un beso. Que ya están grandes, ¿verdad? Grandísimos. ¿Cuánto tienen? Sí. Ah, ¿cuánto calculan? Ay, Dios, es que por eso. Es que, a ver, yo conozco. Ah, eso es cierto. Sí, es que la gente me va a decir, pero esta, ¿por qué entra en tanta confianza? Yo a Giovanni lo puedo conocer, no sé, de que yo tengo que unos 8 años, tal vez. Más o menos. Sí. Entonces, yo me acuerdo de todas las facetas de Giovanni, ¿verdad? De siempre llegaban ahí a la casa con mi hermano y vamos a grabar este cuarto y vamos a hacer estos personajes y empezaban a dibujar y a hacer libros y a hacer Bombed cosas. Bombed Man y Watch Your Mom. A grabar. Imagínate, Doña Luz. Ah, no. Y ponían a mi mamá también a cocinar y hacer cosas ahí, actuar y todo. Y sus hermanos, estaba doliendo, todos, es un vacilón. Entonces, y quiero contar una cosa, ustedes no saben. ¿Sabes qué nos citó? Era cantante. Grabó un cassette ella. Ah, con música original de ella y toda la cuestión. Porque Lucy cantaba. Lo que se encarga aquí de dejar claro es que ella no canta nada. Pero cantaba. Yo no entiendo quién le dijo ella. Cantaba y se grababa. ¿Usted se acuerda cantando de eso? Yo me acuerdo de ese cassette. Yo me estaba bañando y dije, ah, ella sabe. Yo me acuerdo de Giovanni, cassette. No, bueno, ni qué vergüenza. Pero cantaba. Vamos a castrar ese cassette. Quería ser cantante. No, no existe ese cassette. Ya, no, yo creo que se perdió. No, es que lo que pasa es que cuando yo era chiquitita, como todas las personas cuando son pequeñas que quieren ser bomberos, astronautas, yo dije, me voy a hacer un grupo, me voy a hacer un grupo musical. Y pues yo grabé un disco ahí con mi vecina, entonces yo ponía así record y grabamos, las escribíamos nosotras, pero yo no sé si usted se acuerda de eso. Hasta me da vergüenza. Ay, solo que grosero. Me da vergüenza. Giovanni, se los advertimos, nos encantaría y podríamos quedarnos hablando toda la noche. Largo y tendido. Pero tenemos que cerrar aquí el programa, muy agradecidos con vos por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Y desearte muchos éxitos en este nuevo proyecto que sabemos que tiene mucho potencial, así que bueno, ojalá que la gente que no lo ha visto, pues lo vea, que se entretenga, es una propuesta muy distinta y que yo estoy segura que va a cautivar a muchos costarricenses. Bien entretenida todos los días por Canal 11 a las 8 de la noche y esperemos que vengan muchos proyectos más. Sí, ojalá. Colección Fútbol, para que no se lo pierdan. Y así nos despedimos, que estamos de todos ustedes agradeciéndoles como siempre su fiel compañía. Bueno, lo dejamos con muy buena música, gracias a King Tropic y bueno, que la pasen muy bien. Buenas noches. Chao, cerramos con Broche de Oro. Buenas noches. Chao. Latina!